Las siguientes empresas, municipalidades y entes provinciales auspician al programa Apuntalando Tradiciones. Apúntale tradición, amigo Juan Carlos Bren, que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. De la misma Patagonia, suelo criollo de raíz, a mostrárselo a la gente que mira en todo el país. Calafate, Mata Negra, un chulengo, un choique, un león, los paisanos y el coraje que sobra en esta región. Algún gaucho de visita para cortar la distancia y el paisaje más bonito de las enormes estancias. Las cerezas, el petróleo, los glaciares, el carbón, y usted que quiere lo nuestro y apunta la tradición. Apúntale tradiciones, amigo Juan Carlos Bren, que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. Apúntale tradiciones, amigo Juan Carlos Bren, que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Quién les habla? Juan Carlos Bren, del programa Apuntalando Tradiciones, junto a Daniel Álvarez, a Milton Robert, a este equipo de trabajo desde la Patagonia al país, a través de los diferentes canales, a través de este canal, también como es T5 satelital de la provincia de Corrientes al país. Vamos compartiendo imágenes de la localidad de Río Mayo, en la provincia de Chubut, nueva edición de la Fiesta Nacional de la Quina. Nació en el llano argentino, pagos que llenó de ausencia, y de a poco hizo querencia por el sur, rionegrino, gaucho de alma y campesino muy solidario y sincero, sencillo, buen compañero de los que poco se ven. Ese es mi amigo Rubén Bertinat, el tropillero. Despacio armó su tropilla, la que hoy es muy conocida. Su nombre, la bienvenida, llenó más. Soy puestero del lugar, chulengueador y leonero. Si habré aguantado nevazones, que tengo blanco el sombrero. Por el tucu tucu me voy cantando una chorrillera. Por el tucu tucu me voy cantando una chorrillera. Seguro me ha de encontrar desde el verano al invierno, por el cañadón gastado, amontonando silencios. Me llamo Aparicio Gómez, solo soy un peón rural. Santa Cruceño y cantor, favorito en el lugar. Por el tucu tucu me voy cantando una chorrillera. Véngase paisana, que me hace falta una compañera. Música.
Así compartíamos imágenes, vamos a una pausa y enseguida estamos en la segunda parte de Apuntalando Tradiciones. Que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. Apuntalando Tradiciones, el primer programa tradicionalista de la Patagonia con la mejor cobertura de su fiesta criolla. Amigo Juan Carlos Bren. Contrataciones al 2966-415558. Que no falte en su fiesta, Juan Carlos Brem. Lo mismo que fierro y cruz. Thank you.
Can Silver es la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible. Pan American Silver. La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña al programa Apuntalando Tradiciones. La Municipalidad de Puerto Santa Cruz acompaña al programa Apuntalando Tradiciones en defensa de la cultura gaucha, de las costumbres nuestra, capital histórica de la provincia de Santa Cruz. Gestión Néstor González. Que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. Empezamos un nuevo bloque de Apuntalando Tradiciones. El saludo cordial a toda la patria gaucha, a todos los amigos que nos están mirando de diferentes rincones del país. Hay una cámara viajera, hay un productor de nuestro canal como Daniel Álvarez, hay un productor televisivo, un productor publicitario y quien les habla, un conductor y relator de Geneteada. Créame, nos vamos a poner de acuerdo para estar en su fiesta, no importa dónde sea. Se va a llevar una sorpresa cuando hablemos y coordinemos de estar en su pago. Vamos viendo imágenes de la siguiente manera. Estamos en Apuntalando Tradiciones para todos los canales de la Patagonia, para América Sport y T5 en la provincia de Corrientes hacia el norte del país, a través de este programa netamente tradicionalista con el amigo Moreira, que es secretario de Obras Públicas y a cargo también de los stands en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Esquila. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La alegría de encontrarte nuevamente en esto que tanto nos une en el tradicionalismo y sobre todas las cosas, un festival de la talla de la Fiesta Nacional de la Esquila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlito. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que igualmente es un placer encontrarte en esta fiesta. Ultimando los detalles, la verdad que nos convoca año tras año esta fiesta que identifica a Río Mayo y que identifica más que nada al trabajador rural. Prácticamente 15 años en esta misión en distintos lugares trabajando, pero siempre esta unión que hay con la Fiesta Nacional de la Esquila, ¿no? Sí, personalmente desde los 17 años que he estado colaborando con esta fiesta. Después ya empecé a tomar responsabilidades públicas con más razón aún, pero siempre apoyando a lo que yo creo que es lo más importante que tenemos y que entre todos los riomayenses debemos seguir haciendo ahínco para que esto crezca. Todo el paisaje de mi tierra está en mi voz. Sobre los Andes vuela un cóndor de metal. Siento en la sangre los latidos del adiós. Entre la brisa de una aurora tropical. Siento en la sangre los latidos del adiós. Entre la brisa de una aurora tropical. Me habla la historia del lejano Alto Perú, que conquistó su libertad con San Martín. Mi corazón es un tayel que habla del sur, y Lima canta cajoneando arpa y violín. Mi corazón es un tayel que habla del sur, y Lima canta cajoneando arpa y violín. Seguimos en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Esquila con uno de los responsables también que está a cargo en la coordinación del concurso de esquila, Miguel Alam. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Juan Carlos, y bienvenido a nuestra Fiesta Nacional de la Esquila. Bueno, siempre ligado a lo que es el festival y sobre todas las cosas, esto tan lindo que es la esquila, ¿no? Como la palabra lo dice el festival. Sí, venimos ligados hace ya un largo tiempo, y bueno, ya cumpliendo con nuestra Fiesta Nacional de la Esquila, muy orgulloso y contento también porque cada año esta fiesta va creciendo, se engrandece, recibimos a mucha gente y bueno, todos los años vamos implementando cosas nuevas en el concurso de esquila. Por ejemplo, este año tenemos para los aprendices también que andan esquilando, así que tenemos 180 mil pesos en premio que vamos a estar repartiendo.
así que va a ser una excelente jornada en los 34 años de fiesta nacional, pero nosotros ya vamos cumpliendo 40 años de nuestra fiesta, porque bueno, fueron 6 años de fiesta provincial, así que Río Maya está festejando 40 años de fiesta, de nuestra fiesta de la Esquila. Por ejemplo, para que el amigo televidente, no solamente de los canales de la Patagonia, sino a nivel país, conozca los distintos estilos de esquila que van a realizar en este concurso. Sí, en realidad, como es la fiesta de la esquila, vamos a hacer todos los concursos de esquila, esquila tijera, esquila maniada, como se esquilaba hace un tiempo y todavía se sigue esquilando en esta zona, por lo menos en algunos campos chicos todavía se hace la esquila maniada de 3-4 patas. Después tenemos la esquila de maniada, la esquila suelta, y la nueva tecnología que ha avanzado ahora en la esquila, que es la nueva esquila New Pattern, que es un método un poco más rápido que el Tally High. Así que eso lo implementamos también en nuestra fiesta nacional de la esquila. A ver esos bailarines, esas palmitas, Río Mayo. Ando con penas y amores y algún que las vi a llevar cerca de la... Avisar con un duende que pronto me va a encontrar. Yo le hice decir que venga y aquí lo voy a esperar. Anda queriendo tentarme, dice mi pena aliviar. Y no sabe el pobre tonto que nunca me entrega. En la trampa de este diablo yo nunca voy a caer. Y seguimos en Apuntalando Tradiciones a través de los canales de la Patagonia, como así también del resto del país, con Guillermo Marín, el paseador de los montes, en este caso coordinando lo que va a ser, como la palabra lo dice, el Festival Nacional de la Esquila, algo tan importante que hay que destacar, reflotar y que se ha incorporado, por supuesto, la geneteada, lo que es el número central del festival. Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes a la teleaudiencia. Bueno, para todos los canales, decimos, de la Patagonia, para los canales a nivel nacional, contanos un poquito el desarrollo de esto tan importante, de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Esquila. Bueno, Juan Carlos, vos sabés, porque también has visto cómo es la función que cumple el esquilador, playeros, embellonadores, en las campañas de esquila. Y bueno, y Río Mayo ya tiene... con esta nueva edición, 40 ediciones, si bien a título nacional van 34 ediciones, pero ya son 40, las fiestas en homenaje al hacedor del trabajo de la lana en la esquila. Así que, bueno, esta oportunidad renovando siempre esperanzas y sueños para realizar este merecido homenaje que tienen nuestros compañeros, porque si bien es cierto... ha mermado la cantidad de hacienda aquí en el sur, pero de aquellos tiempos, año 79, cuando se juntó un grupo de gente aquí en Río Mayo para rendirle homenaje a los esquiladores, este era un lugar obligado de paso y se juntaban las máquinas para la fiesta de Navidad, fin de año,
Entonces tomaron como iniciativa el agradecimiento, digo yo, que lo he hablado con muchos de los que participaron, en agradecimiento a darle un poquito más de vida a este pueblo. Y se fue tornando una necesidad de año tras año realizarla. Primero se hacía en noviembre, luego se cambió la fecha por las distintas fiestas que tenemos alrededor, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros estamos ya que muchas veces renegamos, también tomé la decisión de echarme también el festival al hombro y poner mi conocimiento en pos de esto, para que el espíritu de la fiesta, que es el homenaje al esquilador, esté siempre en primer lugar. Compartimos imágenes, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más Apuntalando Tradiciones. Que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. Apuntalando Tradiciones, el primer programa tradicionalista de la Patagonia con la mejor cobertura de su fiesta criolla. Amigo Juan Carlos Bren. Contrataciones al 2966-415558. Que no falte en su fiesta, Juan Carlos Bren. Lo mismo que fierro y cruz. Silver es la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible. Pan American Silver. La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña al programa Apuntalando Tradiciones. La Municipalidad de Puerto Santa Cruz acompaña el programa Apuntalando Tradiciones en defensa de la cultura gaucha, de las costumbres nuestra, capital histórica de la provincia de Santa Cruz. Gestión Néstor González. Que el que apuntala lo nuestro, a la patria le hace bien. Empezamos un bloque más de Apuntalando Tradiciones, saludando a Chivicó y a Trenquelau, saludando a la gente de La Pampa, saludando a la gente de Corrientes, saludando a la gente de la provincia de Entre Ríos, saludando a la gente de Colón, a Orlando Bren. También el saludo para San José, a la gente de Villaguay, Concepción del Uruguay, a Victoria, Diamante, Feliciano, por supuesto a todos los amigos que están prendidos del otro lado de la pantalla. Mostramos la fiesta nacional de Esquila, detrás nuestro, la Municipalidad de Río Mayo, de esta manera. Vengo del ministerio del hombre solidario, que me inspiró confianza y me enseñó a pensar, para trazar los surcos de nuevos idearios, donde por muchas causas es necesario estar. Llegué a los tribunales del sudor y el trabajo, a escuchar la sentencia en bien del labrador. Y entre las llamaradas de fueros y legajos vi quemarle las manos al Cristo Salvador. Caminé con el pueblo latinoamericano buscando al emisario viajante de la paz,
y solo hay guarniciones del poder soberano donde agencia derechos. Seguimos en la localidad de Río Mayo, en la provincia de Chubut. Decimos para que la gente vea las imágenes de lo que es esta localidad tan linda y, por supuesto, de más está decirlo que se identifica con la fiesta nacional de la Esquila. Río Mayo, en la provincia de Chubut, con la coordinadora general de este festival que anda de un lado para el otro, Elena Moreira. Elena, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muy bien, trabajando ya en la 34ª edición de nuestro Festival Nacional de la Esquila, 18, 19 y 20, así que bienvenido. Bueno, aquí estamos. Sí, es una actividad importante, se colma todos los espacios, digamos, y sí, genera un gran movimiento económico en la localidad, obviamente, si se alcanza, pasamos tranquilamente los 10.000, 12.000 visitantes en 3 días. Bueno, Elena, un millón de gracias en nombre de todos los que hacemos Apuntalando Tradiciones, porque no, desde decíamos y no nos cansamos de reiterar, desde los canales de la Patagonia hasta los medios nacionales donde estamos, tu invitación para la próxima edición. Y bueno, eso queda abierta, por supuesto. El festival es algo que hemos heredado, más allá de lo político, esté quien esté. Esto debe continuar, no tiene que parar, y bueno, está en cada uno de los riomayenses, ¿no es cierto?, de los jóvenes, porque uno poco a poco vas dejando la posta, por supuesto, para que continúen. No puede parar, no puede parar, y esto tiene que seguir, así que... Después tiene que venir, el trombón tiene salió torcido, señoras y señores, del palo número uno, Caracolé, me lo dejó en el camino, se llama Villa Fanny, el palo número uno, Leonardo Mancilla, otro paisano que viene de los pagos de Sarmiento. Por ahí levantó con Juan y salió el hombre del palo número dos, sí, señores, defiende el lomo por allá, me lo descarga, de la marca García. De la marca de García, hago sonar mi instrumento, por supuesto. Salió, señoras y señores, el hombre del palo número 3. Ahí está, viene quedando el hombre que viene bajando de los pagos de Facundo. Atención, tiempo para el amigo Mario Fernández. A ver, ¿qué? Salió el hombre del palo número 1. Salió el tornillo fuerte, palo de Galastrao, me lo descargó, compañero. Al hombre del palo número 1 se llama Leonardo Mancilla. Ese es Leonardo Mancilla. El hombre que solo no puede llegar a la jineteada. No, salió de balanza el tornillo y ahora sí, lo volví a picotear con las de 9 centímetros, por el castigo al zurdo, pero es derecho en la vida, se me queda en el camino, compañero. Y es rebola, mira, cuando una vez que en algo se va a seguir hablando el hombre de buen pasto, a ver, y salió Ezequiel, le pegó un boquetón, compañero, respiró fuerte Ezequiel, está quineteando, se va poniendo la empalizada, se llama Ezequiel Aranda, y señores, está quineteando y hay un tiempo. Se llama Patador, se llama Ezequiel Aranda, a la vera de un camino, debajo de una casa. Tal vez debajo de un nylon. Se va Hugo Romero, señoras y señores, atención, señoras y señores, y salió Hugo Romero, y ahí se me quedó, compañero Patrón. ¡Qué cerquita se quedó! Señoras y señores, ahí estamos en el palo número 2, esperando al cordobés, esperando por otro pelín que me enganchó grande, sí, señores, defienden como el animal, pero se pega una colgada, pero sigue jineteando el cordobés, se vino hasta el Chubut para marcar condiciones, hay un tiempo, para por otro pelín, compañero. Bueno, ¿cómo se está preparando para la fiesta, para esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Esquila, culturalmente hablando, si se me permite la expresión? Sí, acá estamos con mucho trabajo, con muchas expectativas, estamos con todos los preparativos, justamente ahora están ensayando las bandas que van a participar. Las locales. Bueno, locales tenemos varios grupos. Está Folk Sur, que es un grupo de folclore. Bárbara Wolf, que es el que llegó hace un ratito a ensayar, que también hace folclore. Dementes, que hacen rock. Lorenzo y Neo, que son los chicos que hacen rap. El Impacto, que hacen cumbia. Y ellos serían los locales. ¿En el orden nacional o regional? Y ahí tenemos a Titil Naves, que va a estar actuando mañana. Está Adrián Maggi, está el grupo Yamana, El Mago y la Nueva, que va a estar presentándose el día sábado. Los Chaqueñitos, ¿cómo se llaman? Nahuel Penici. Ajá. Joel Hernández.
Porto como la marca del vino y salió Ricardo Compañero y ahí no más me lo dejó. Ahí se quedaba Ricardo Porto Pallador, el hombre que salía del palo número 3. A Marcelo Pellejero, compañero, otro que se echó varios kilómetros para venir a la provincia del Chubut. Largue no marca patas, largue lo que tiene dueño. Largue lo que tiene dueño, compañero. Salió grande, sí señores, se llama Galarza de apellido y está aquí neteando fuerte. ¡Papá pingo viejo! ¡Hay un tiempo! ¡Se llama Jesús Galarza! Me parece que cruzaron del Brasil o de Uruguay para Argentina. Se va, señores. Se va a defensar de pescar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cortita fue la conversación, querido mayor! Le tocó el don Jaime de González, Marcelo Pellejero está acá, desde este micrófono, con los amigos del sonido salió el caballo gateado, de agachada, señores, va martillando, le agarró lindo el compás, la mea, la divisa, pulsó, me bajo, bueno. Se llama Julio Rocha, señores. Hay emociones desde el parque número uno, salió el caballo de azar, se escondió la cabeza, lo echó para donde no se vuelve, de vuelta y media, vio dos veces el suelo, lo que... Una voz, señores, palenque número 3, Julio viejo, lleve negro, lleve que lo va a ganar también, es el Julio que va ganando, bueno, le descuelga un aplauso a Jacín Santa Ibáñez. Atención, señores, el de gorra colorada, el de la divisa punzó, lo manoteó por la panza, pero pegó una reculada cortita, buena conversación, ahí en silencio, el orquestado salió el caballo gateado, señores, escondió la cabeza, martilla, guante, se le fue, buscando los segundos clasificatorios, bueno, hay un tiempo de silenciada, lo sacó de la hace mucho tiempo que no lo veía, salió Palenque número 3, vamos, Jairo Vieja, abuelita que ganó Pérez Parejo, tiene, bueno, como el hombre no se ha caído de un banco, le vamos a dejar estas fiestas de la patria. Se va, señores. Se llama Franco Morales, dice que vino a jinetear a la fiesta de Río Mayo, a la fiesta de Mejía. Salió Franco Morales, pegó la vuelta. Franco, se le abrió la puerta de curva. Estoy tan contento de que me hayan invitado. Se fue, señores. Nicolás Guiso, ahí está. Allá se cambió el tiro. Viene con la vez que colgado el hombre en lo uno difícil. Bueno. Vamos a una breve pausa y ya estamos en la última parte de Apuntalando Tradiciones. Que el que apuntala lo nuestro a la patria le hace bien. Apuntalando Tradiciones, el primer programa tradicionalista de la Patagonia con la mejor cobertura de su fiesta criolla. Amigo Juan Carlos Bren. Contrataciones al 2966-415558. Que no falte en su fiesta, Juan Carlos Brem. Lo mismo que fierro y cruz. Silver es la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible. Pan American Silver. La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña al programa Apuntalando Tradiciones. La Municipalidad de Puerto Santa Cruz acompaña al programa Apuntalando Tradiciones en defensa de la cultura gaucha, de las costumbres nuestra, capital histórica de la provincia de Santa Cruz. Gestión Néstor González. Que el que apuntala lo nuestro a la patria le hace bien.
Y hemos llegado al final de Apuntalando Tradiciones, pero vamos compartiendo rápidamente la última parte de la Fiesta Nacional de la Esquila. Me autorizó la suelta el capataz de campo, Santiago Gómez. A ver, a ver, a ver. Salió la yegua de Cascalla de Grande. Camilo Proese se la puso. A ver, compañero. Atención, atención. A ver, a ver, a ver, a ver. Hágame la seña, capataz, ¿eh? Así señores, el hombre de Seguimos en la Fiesta Nacional de la Esquila, bueno, con el coordinador de lo que es el campo de la jineteada, Santiago Gómez. Muchacho joven, realmente que nos pone muy contentos. Recién nos decía Luis Gómez que ha cedido un poco el lugar también a los jóvenes, es importante lo que está haciendo. Santiago, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carlos, muy bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo va el campo de jineteada, el Teatro Colón de la jineteada? Realmente maravilloso y lo que han trabajado, ¿no? Sí, la verdad que este año se trabajó mucho, está muy lindo el campo de jineteada y ojalá que esperemos que salgan los tres días muy, salgan lindos, ¿no? La misma pregunta que le decía a tu papá y a Martín, esta nueva modalidad de monta por equipo, ¿cómo lo ves y cómo se va a realizar en los tres días? Lo veo como algo nuevo porque no se ha hecho acá en la zona y se va a realizar un campeonato los tres días donde los jinetes van a estar montando las tres categorías. Va, cada uno en su categoría, son tres grupos de tres jinetes, grinero, grupero y bastero, y van a sumar puntos en los tres días, donde va a haber un premio el domingo, se van a entregar los premios de 60.000 pesos, más placa, más Copa Challenger, que se va a llevar el campeón. El segundo premio va a ser de 40.000 y el tercero de 20.000. Una vez Gallego González por ahí, corre nomás el atador, corre, corre y está suelto. Salió de balanzo, se quedó en dos patas, se sacó una foto. Pero el hombre sigue jineteando, representa al gato y al mancha. En un balanzo se va por los del alambrado, como saludando a una vieja que soltó al marido. Y está jineteando el hombre. Hay un tiempo, hay un tiempo, hay un tiempo. Para González, el señor Patrón. De los buenos para dar. ¡Ay! Le pegó un chulo con el viadero para que sea, y nomás lo sacó aplaudiendo. De sombrero grande que viene pechando el viento. Este Carlos Nahuel está de a caballo el hombre. La fue ganando también. ¡Buenos tiempos! ¡Exigente argentino! ¡Que hasta le digo salud! ¡Ay! Se fue, arrancó con todo Marcelo. Bueno, no está en su día, capaz que se golpeó un poquito el caballo. Lo va aplaudiendo. No quiere, no quiere, no quiere. No hay más grasa en el tarro, don Marcelo Marín. Discúlpeme que le conté el coleo. ¿Qué va a ser mi compañero para otra vuelta? Será. Yo canto con la guitarra. Manito número 3, ay, de cabeza arriba. Escondió la cabeza, de flamea el penacho. La va peleando el hombre. Ahí lo tenemos. Valdebenito, viejo, lleve Valdebenito. Perdió la colorada. Bueno, bueno, no se va a buscar la gorra. Con la gente que ha parido.
Llega el señor Spalinque número uno y nos gustó la huella, Marcelo Marín, como no puede ser de otra manera, un hombre del camino salió, señores. ¡Ah, abuelita que tenés años! Se va para el rincón el hombre, estaba cambiando. Ahí está, se plantó, se volvió sobre el rastro, ahora ¡qué bueno! Seguimos en la Fiesta Nacional de la Esquila y recién hacemos la nota con Martín Parra, un joven relator de Geneteada con mucho futuro, sin lugar a duda. Y ahora nos vamos del lado de la banda oriental, de la República Oriental del Uruguay, con este bardo oriental afincado en la provincia de Santa Fe, en Sauce Viejo, Urdefil Concesión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Juan Carlos? ¿Anda bien? Yo muy bien. Gracias a Dios, primera vez que estoy en la Fiesta de la Esquila, a pesar de que conozco la Patagonia bastante, no te digo de punta a punta, pero bastante, y nunca había estado en la Fiesta de la Esquila, gracias a la familia Gómez que nos convocó y que hizo para que nosotros estuviéramos en esta fiesta. Y me alegra mucho de que estés vos también con nosotros, siendo de que nos conocemos de hace un tiempo y que a veces telefónicamente hemos salido a distintos programas tuyos. Que en ese entonces estabas por Río Gallego, sí, y ahora has cambiado de lugar, de querencia. Nosotros vivimos en Sauce Viejo hace 30 años, hace 45, que cruzamos el río Uruguay, que nos quedamos a vivir aquí, en la Argentina, en esta tierra hermosísima, que desde entonces tengo dos banderas. Tengo aquella que me dio el nacer y esta que me da sustento para seguir viviendo. Urdefil, lo veíamos en los distintos festivales, más allá de algún inconveniente de salud, sigue firme. Qué lindo inspirarse los jóvenes en un hombre, si se me permite la expresión, un hombre con todas las letras, como ese Urdefil Concesión, como paseador, y ese espíritu de seguir adelante y seguir pechando tranquera, ¿no? Sí, sí, y me da alegría de encontrar gente joven como Rodríguez, como Parra, que se metan en esto, en esta trenza del arte de animar jineteadas, de improvisar. Cuando uno encuentra gente joven así, Juan Carlos, te das cuenta de que esto no se va a morir nunca, que siempre va a haber un puntal que nos defienda. Y nosotros tenemos un montón de años, no te voy a decir cuántos, pero voy a decir la aproximación. Como decía Héctor Umpierre, yo tengo 7 de a 10 y 4 de a 1. El que sabe sacar la cuenta después en la pantalla lo va a sacar. Pero estamos bien, tuvimos ese golpe de que nos quebró un poco un ala y que nos paró un tiempito, pero volvimos a estar guitarra en ristre, como dicen los payadores, y con las mismas ganas y con la misma fuerza y con el mismo talento de antes. Claro, respetamos a los jóvenes, a veces con algún otro pensamiento, con algunos cambios de medida. Algunos cambios de medidas que están bien y otros que no están bien hechos. Bueno, pero tampoco nosotros somos quien para decirle. Improvisan y eso es todo. Yo escucho un montón de pasadores nuevos y estuvimos un montón de años en Diamante y ahora fuimos a la final a saludar a los colegas, porque los colegas empezaron todos con nosotros, conmigo y con otro de los veteranos, de los pasadores, el Tape Chaná, que es más joven que yo. Yo creo que yo estoy en la punta de los viejos que andan, el único que con 74 años, el único soy yo. Después en el Uruguay, Santiago Clara, que tiene 82 años, pero que sale nomás que a la rural del Prado de Montevideo una vez por año. Nosotros todavía seguimos haciendo kilómetros. Ahora para venir acá hicimos 2.500 kilómetros y tenemos que hacer 2.500 para irnos de vuelta. Y estar el otro fin de semana, esto no es a manera de propaganda, el otro fin de semana estamos en la Fiesta Provincial del Caballo en Entre Ríos, en Urdinarrain. Estamos en la Fiesta Nacional de la Esquila con el joven paseador de Paso del Sapo, afincado en Esquel, Lucas Rodríguez. Luquita, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Juan? Qué placer encontrarte nuevamente y un saludo a todo aquel que mira el canal y el programa Apuntalando Tradiciones. Bueno, contento de que estés trabajando. Creo que este año 2018 y este 2019 han sido muy positivos para vos, porque te hemos visto a través de las redes sociales y demás, trabajando por todos lados. Sí, Juan, gracias a Dios se han abierto muchas puertas y contentísimo, porque esto es lo que amo hacer y andar cantando en los festivales y ejercer el arte del payador. Así que se me han abierto muchas puertas de fiestas lindas. Para mí todas las fiestas son lindas, pero es lindo llegar a distintos lugares y conocer gente nueva, que eso es lo mejor que se lleva uno a la casa. Está todo dispuesto, señores. La carrera es una tomilla, salió la tomilla, escondió la cabeza para que se puso incómoda.
aplaudiendo el hombre, yo te voy a dar guerrera. Ahí lo tenemos, el plantón con Gobierno ahora. Yo me llamo Cristian Tapia y se la fue ganando a la guerrera. ¡Carla y guerrera que va a alzó la gorra, se la requintó como para ver la pared. Ahí lo tenemos, año a la Antoniana, señores. Escondió la cabeza que flamea el penacho. La va acompañando el hombre y al revés que y afuera la va ganando también. A la brujita, bueno, bueno, Julio viejo. Tiempo de jineteada. Es tiempo de jineteada. Si a ringuear, señores. Atención a la jugada. Corrió la rueda, salió el 6, no sé cómo para cunear las nubes, hacer gárgaras con las estrellas. Ahí lo tenemos, no se va prendido, no cambió, le cambió el tiro, viene bajo y no me bajo. El hombre está de caballo, la fue teniendo como abro el cojinillo, se atrevió la grupa. Como abro el cojinillo. Estamos en el palenque número 12, va Agustín Barrera, señores. Se llama el grupo el 5, vamos a ver si son tan brujos. Salió el ruano, señores, finas, claras, el vallo y lo tenemos. Se las va cambiando de lugar el hombre. Nadie a caballo, se le largó y hachazo a la paleta. Jerry Negro, Jerry, se lo va a ganar también. Ahí lo tenemos, Agustín Barrera. Vamos juntos, señores, palenque número 3. A ver, la buen viejo, ahí lo tenemos. La brazola sacó grande el hombre y lo tenemos. ¡Apa! Si parecen tijeras emparejando el puso, dijo Walter Mosegui. Se ya se va ganando el hombre, se fue lejos, como excusado en el campo. La noche de esta noche de la fiesta de la esquina. Primer gran jornada salió categoría grupa. Se llama Manuel Villegas. Manuel Viejo lo lleva derecho a la tribuna que lo va a levantar con un aplauso a la pasada. Vamos Villegas, lleve Villegas bien cuando fue ganando, bueno. Como el general Villegas, se tocó este muchachito. Y seguimos en la Fiesta Nacional de la Esquila, en el programa Apuntalando, tradiciones para C5 satelital de la provincia de Corrientes, con uno de los grandes relatores. Personalmente, para mí, uno de los mejores relatores que tiene el país, el hombre de Carmen de la Flore, ahí sobre la Ruta 3, Marcelo Pellejero. Marcelo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por el recibimiento y el halago. Yo me ando trompezando con la fama de Juan Carlos Brent y todo lo que estás haciendo por esta zona, pero nos encontramos muy poco, así que llegar a la fiesta de la Esquila y con tu gente y encontrarte a vos es una satisfacción, una mañana que recién nos levantamos y que estamos por salir a la calle, ¿no? Pero la verdad, una satisfacción encontrarte, Juan Carlos. ¿Primera vez por la Patagonia, Marcelo? Sí, la primera vez. Espero que para no pasar vergüenza no me conviden a esquilar una oveja, porque está la fiesta de la esquila y acá tardan 32 segundos en esquilar una oveja. Así que sí, es la primera vez y es la primera vez que piso esta provincia que vos conocés tanto y caminás tanto la Patagonia, ¿no? El país es tan grande que por ahí algunos llamados he tenido, pero no me permite venir porque yo allá, en el centro de la provincia de Buenos Aires, tenemos mucho trabajo. Y bueno, son lugares que vos también conocés mucho, ¿no? Porque sé que te estás haciendo yendo para Chile ahora y caminás muchísimo. Y bueno, cosa que te envidio también. Bueno, Marcelo, gracias. Mucho tiempo en las encadenadas, en distintos festivales muy, pero muy importantes, donde hay realmente las mejores máquinas del país, como dicen los chicos hoy en día, y también lo hemos visto por la pantalla en las Noches de Diamante, en nuestra querida provincia de Entre Ríos. Sí, hay un montón de festivales grandes que me ha tocado estar y estoy muy agradecido por las organizaciones que te convocan, ¿no? Porque esto es muy lindo. Yo soy una prolongación de mi padre. Mi viejo, animador de jineteadas, junto con Miguel Tancredi, el carrilero, Rafael Bueno, Julio Cabeza, de aquella vieja camada de los inventores de esto, ¿no? Julio Cabeza fue Julio Secundino, fue el inventor del floreo para el jinete y el floreo para el caballo también. Y entonces, bueno, cuando se vio que yo para jinete no iba a servir, me acuerdo que los viejos animadores de aquella época, ya había cruzado del Uruguay Walter Mosegui y Gustavo Guichón, y le decían a mi viejo, déjalo a Marcelo que venga con nosotros al escenario, que este va a ser bueno. Claro, yo tenía escasos 15, 16 años, y mi viejo decía, no, porque después es un tonto que no sabe nada. Y me hizo recorrer todos los lugares del campo de jineteada antes de dejarme subir al escenario. Desde el fondo, desensillando caballo, acarreando a la maroma, de palenquero, tenía un gateado bueno que apadrinaba, bueno. Después me dejó, yo lo odiaba, yo quería ser artista, imagínate. Así que después me dejó pisar el escenario para que yo pudiera hablar con autoridad.
de lo que estaba pasando dentro de un ruedo de jineteada y supiera lo difícil que es estar en cada lugar. Esa era la mentalidad de los viejos de antes. Administrarte las cosas que te daban y que te las ganaras despacito, ¿no? Creo que es lo que nos hace falta hoy, ¿no, Juan Carlos? Sí, los animadores de jineteada, imagino que todos tenemos nuestro estilo. Vos tenés el tuyo, yo tengo el mío, hay un montón de compañeros en el camino. Dice don Héctor Umpierre, hablando de animadores, habemos buenos y malos. Unos merecemos palos y otros merecemos flores. Que no es cualquiera, señores, que para el caso se presta. Porque entre sumas y restas queda el saldo acusador, según sea el animador, es el brillo de la fiesta. Yo creo que la fiesta y los organizadores tienen que tener en cuenta que ese animador que están contratando es la voz que va a estar dos o tres días y que la gente se la va a tener que comer. Y te va a tener que aguantar. Así que si nos llevan a nosotros, fíjense lo que hacen. Juan Carlos Bren y Marcelo Pellejero, qué linda yunta sería, ¿no? Para ir a, no sé, llévame lejos por ahí a donde vas. Pero yo no estudié en ningún lado, he leído muy pocos versos y soy de muy poca escuela, una escuela de campo nomás, con sexto grado. Lo que pasa es que creo que viene en la curiosidad que uno tenga y las discusiones con los más viejos de pelajes y qué sé yo, a un chico de campo vos le das un bozal y le decís andá al corral y tráeme el malacara. Y si hay un alazán lista y un moro lista, él te va a traer el colorado. Él te va a traer el colorado. Y no sé de dónde salió, pero para nosotros el malacara es el colorado. Son cosas que uno las trae en la sangre, que nacido y criado en el campo y así viene la cosa. Bueno, agradecerle infinitamente la posibilidad de dialogar con usted, la alegría enorme de verlo porque apreciamos el trabajo que hace como persona también. Y por qué no algún número de contacto para que los canales de la Patagonia, así también como T5 de la provincia de Corrientes, el Super Canal y América Sport, más allá de conocerlo también tengan la posibilidad de tener en contacto los organizadores de este lado. No, que lo llamen a Juan Carlos Bren. Comuníquense con Juan Carlos Bren, con la producción de que ahí les va. El número mío es 02244-426047, es mi teléfono particular. Y el agradecido soy yo, que me das esta oportunidad de saludar a tanta gente. Y yo me parece a mí que la presencia en esta fiesta, por ejemplo, Juan Carlos Bren, con sus cámaras, es un respaldo a las tradiciones argentinas, porque cada programa de radio, cada programa de televisión es un mojón de patria en defensa de lo nuestro y nuestra tradición. Lloraba la tarde mojada de angustias, voló tu pañuelo cuando mi partida y el sol compañero cruel me abandonaba, la noche más fría cayó sobre mi alma. Ni un pájaro amigo me daba la tarde, dos manos heladas me abrieron el pecho. Quizás nunca sepas el mal que me has hecho. Mataste una vida sin tener derecho. Canto, ¿a dónde hallarás calor a tu decir guitarrero? Qué lejos que está el fogón, el vino, el pan y la flor y aquel boliche costero. Thank you.
silbando triste me iré, la copla que te enseñé aquel domingo de enero. Mi moro dice también, con tanta nieve en la sien, ¿a dónde irás, compañero? Y así compartíamos imágenes de Río Mayo en la provincia de Chubut, en las periferias de la patria, para C5, canal satelital, T5, canal satelital de la provincia de Corrientes, y para todos los canales que toman nuestra señal y la retransmiten. Quien les habla, Juan Carlos Bren, conjuntamente con Daniel Álvarez, Milton Robert y este equipo de trabajo le dicen gracias y hasta la semana que viene. Bota de potro, camisa blanca. Bachanera va al festival, un sueño grande de ser jinete, vuelta de honor en algún bagual. Tobillo roto, manos curtidas, rastra de alpaca bien nacional, y apoyado en aquel alambre, las conclusiones entra a sacar. Sombrero de ala, pañuelo rojo, y si fracasa sigue nomás, porque la patria se hizo a caballo. Así comenta el que relata.